Vamos a ver entonces en este caso cómo hacer para poder limpiar mi máquina, pero no estamos hablando de el trapo y el gel para limpiarla, sino cómo limpiarla internamente de los archivos que a veces hacen que la máquina se me ponga muy lenta, tipo los archivos temporales, los archivos cookies y un montón de cosas que hacen que cuando uno navega por internet, baja cosas y demás, se van generando ese tipo, abre páginas, se van generando determinados tipos de archivos que uno por ahí no sabe en dónde está, pero lo que hacen a fin y al cabo es poner lenta mi computadora, como en el caso de los ejercicios de Word que estaba medio fastidioso para poderlo armar. Entonces, para eso tendremos que descargar este programita. Hay varios programas que hacen esto, pero uno de los más populares y conocidos es este que se llama CCleaner, que es una escobita. Entonces, lo descargo, como venimos acá a la página de Softonic, va a aparecer una vez que yo termine la descarga allá abajo, en la parte de la izquierda. Entonces ahí hago un clic, vamos a ver Silvana si podemos ejecutarlo. Y obviamente va a aparecer una ventanita en donde teóricamente me pide a mí la posibilidad de poderlo instalar. Ahí le decimos que sí. El gestor de descarga lo que va a hacer es netamente completar la descarga. Ahí ves, fíjate, te está marcando el porcentaje. Una vez que aparezca eso, me va a aparecer un cartelito que en donde me pregunta a mí si yo lo quiero instalar en inglés o en castellano. Voy a obviamente ponerla en castellano, en español. Me voy a la opción de dice Next, que quiere decir siguiente, y automáticamente va a continuar con la parte de la finalización de la instalación. Voy a siguiente. Y voy nuevamente a siguiente, dejando tildado todos los checkbox que aparece al costado. Bien, nuevamente voy a la opción donde dice, a ver acá, instalar, que dice en la La barra. barra Google gratis con el Cicline. Le Bueno, pongo lo de estilo. sí, yo generalmente cuando aparecen propaganda o en la barra trato de destilarlo, ¿sí? Y ahí Como para empezó. que. Bien, ahí va a empezar, es muy, muy, muy sencillo, muy livianito, por eso lo puedo hacer muy rápidamente y obviamente es muy práctico para que la máquina pueda sacar toda esa cuestión. Bien, tenemos la opción donde dice terminar Sí. y ahí le vamos a aplicar una opción de terminar como para que ya pueda Ay, ahí me ejecutarlo. apareció el icono. Perfecto. Aparece en el desktop, o sea, en el escritorio, un iconito que es una escobita, la letra C y obviamente aparece Esto lo este cierro. lo podemos cerrar. Entonces lo que vamos a hacer ahora, una vez que esté, lo vamos a ejecutar haciendo doble clic Ahí. sobre. La base de datos de virus ha sido actualizada. Bien, vamos a maximizarlo. Acá dentro de la barra del costado vamos a tratar de utilizar nosotros tres. Por ahora, para limpiarla vamos a utilizar dos. Esta y esta. Pero también podemos utilizar la opción de desinstalar programas sin ir al panel de control Control. como nosotros habíamos hecho en clases anteriores. Entonces nosotros vamos a ir a la opción donde dice limpiar primero. Sí, la ¿Sí? Hacemos un tildada. clic. Y yo voy a prácticamente tildar todas las opciones. Por default, de defecto, te vienen, digamos, tildadas algunas y otras no. Pero están en gris, no se Están en pueden gris, pero si elegir. yo me posiciono sobre la opción y hago un clic, Ah, ya se puede. automáticamente la puedo tildar. Bueno, quiero que me vayas diciendo, Silvana, cuáles son las opciones. Tengo Internet Explorer y tengo archivos temporales de Internet, historial, cookies, URLs recientemente scriptas, Sí. borrar archivos index, ubicación de últimas descargas, tildamos historial completado y Sí. tiene contraseñas guardadas. Ahí lo tildamos. Bien, lo vamos tildando y vamos aceptando si nos aparece un cartelito. Después, explorador de Windows, Sí. documentos recientes, ejecuciones en el menú inicio, otros MRU de explorador, cachet de miniaturas, lista, zoom, lista de la barra, contraseña de la red, hay que tildarlo y dice aceptar. Sistema, vaciar papelera, archivos temporales, portapapeles, descargas de memoria, fragmentos de archivos. No sé, CHQ, no sé qué dice. Sí. Archivo de registro de Windows. Después tengo que tildar. Informe de error de Windows. Cachet
DNS, fuente de caché, acceso directo del menú inicio, acceso directo del escritorio. Y tengo una de avanzadas, ¿también las tildo? También, todas. Dice avanzada, registro de eventos de Windows, aceptar, datos antiguos de prefect, caché de disposición de menú, sí, caché de notificaciones de bandeja, caché de tamaño y ubicación de ventana, ruta de entorno, historial de asistencia de usuario, personalizar archivos y carpetas, sí, borrar el espacio libre, y esas serían todas las opciones. El borrar el espacio libre por ahí es la que yo únicamente destildaría. Sí. Después el resto dejaría todo tildadito, ¿ok? Sí. Bien, una vez que ya tenemos esto seleccionado, vamos a ir a la opción donde dice analizar. Voy a ir a la opción donde dice analizar, ¿sí? Y arriba está en porcentaje. Y ahí va a empezar con la parte de porcentaje. ¿Sí? ¿En dónde? Bueno, en donde tenemos la posibilidad de ver en una opción de, digamos, de porcentaje, cuántas opciones tenemos para poder, en este caso, empezar a trabajar, ¿sí? Obviamente, se pueden ir haciendo otras cosas, porque hay algunas de las cosas que van a ir tardando a medida que yo, bueno, vaya pudiendo implementar, ¿verdad? Pero es conveniente, por ejemplo, este tipo de trabajo que estamos haciendo ahora, dejarlo a la noche, o en el momento donde uno no está haciendo nada con la máquina, que la máquina trabaje tranquila. Pero como nosotros estamos en la clase, obviamente seguimos, pero esto es conveniente hacerlo, como habíamos dicho, para que llegue al 100%. Una vez que llegó al 100%, nos vamos a la opción donde dice, que acá aparece grisado, ejecutar el limpiador. Ejecutar limpiador, ¿sí? Y bueno, una vez que ya tenemos esto, el otro paso es ir a la opción donde dice registro, tratar de buscar los problemas que hay, y una vez que pusimos los problemas, eliminar los problemas para que la máquina teóricamente funcione más rápido. Se reiniciaría el equipo y con eso la máquina tendría que andar mucho, mucho más rápido, ¿sí? Ya que estamos con esto, vamos a ver que si podemos encontrar una herramienta. Fíjate, hay una herramienta, búscala por internet, a ver si podemos encontrarla. Se llama Diskeeper. Vamos a ver si podemos encontrar el Diskeeper, que yo creo que utilizando el Diskeeper con el CCleaner, creo que estaríamos usando un buen complemento. ¿Lo busco en Softonic? Búscalo en Softonic o en alguna página de Google. ¿Así como suena, se escribe? Diskeeper. El Diskeeper, lo que hace, se puede llegar a eliminar, y ahora vamos a explicar qué es eso, los espacios fragmentados y demás. ¿Sí? Vamos a tratar de encontrarlo y poderlo descargar. Diskeeper. Si lo encontramos libre y gratis, mejor. Español 2011. Sí, español mejor. Y gratis, dice. Sí, sí. Descargar. Acá, en español. Bien, ahí. Esta ventanita me parece que nos aparece del otro, del CCleaner. A ver. Dice, sí, desea que Google cierre, desea que CCleaner cierre Google, dice, no le pongo. Y sí, no, porque que lo estoy usando. Sí. Ahí está, perfecto. ¿En qué porcentaje? ¿Te está marcando algún porcentaje? Ahora no me fijo. A ver, perfecto. Ah, 100% ya está. Buenísimo. Mirá todo lo que dice, léeme la opción de cuántos megas va.
teóricamente 10.832 megabytes van a ser borrados, tamaño aproximado. Bien, perfecto. Bien, entonces ahí le ponemos limpiar. Ejecutar el limpiador. Ejecutar limpiador. Este proceso borrará permanentemente los archivos de su sistema. Sí. ¿Aceptar? Aceptamos. Bien. Que son los archivos que nosotros pusimos, ¿no? Para que la máquina esté más rápida. Bien, perfecto. Vamos al otro, al Diskeeper, a ver cómo vamos. Uy, se me está por cerrar la batería. Ah, bueno. Ponemos una batería. ¿Pero qué va a borrar? ¿Las cosas bajan? No, nada que ver. O sea, lo que va a borrar son todos archivos, todo, archivos temporales y un montón de cositas que... Sí, ¿este dónde lo enchufo? ¿Sí?